Llamamos reiteradamente hasta que nos contestó su amigo Jonathan Cruz Pasco desde el teléfono de mi hermana, donde nos narró diciendo de que Rorro se alocó, nos amenazó con pistola y nos impactó en el carro donde veníamos. Entonces mi papá y yo acudimos al lugar de los hechos, fuimos en un patrullero con tres oficiales. A la hora que hemos llegado, hemos visto la camioneta de Rodrigo Pacheco Vado a solo 20 metros aproximadamente del lugar de la escena del crimen, donde mi papá y yo lo hemos identificado y los policías en sus declaraciones han confirmado esta visión. Nosotros hemos bajado del patrullero y hemos encontrado a mi hermana sin vida. Entonces hemos esperado de que venga el fiscal. Le hemos relatado adelante de la comisaría de Pimentel de que el presunto asesino había sido Rodrigo Pacheco Vado, de que lo vayan a arrestar. Mi hermana venía acompañada con Carlos Mora Ocañay, que era el conductor del vehículo, y su amigo Jonathan Cruz Pasco. Carlos Mora en su declaración también manifiesta de que ha sido amenazado con pistola y les ha impactado el carro por atrás. Y Jonathan Cruz Pasco telefónicamente nos había contado bastante cosas y a la hora que él ha manifestado, ha cambiado su versión. Cuando se le cita a Pacheco para que vaya a declarar, de inmediato el señor pide una reprogramación. Cuando se le pide que pase pericia de absorción atómica, de igual manera va al tercer día, cuando sabemos por supuesto de que esta pericia de absorción atómica desaparece aproximadamente a las 48 horas, ¿no es cierto? También cuando el señor Pacheco se le comina a que ponga a disposición la camioneta en la que se había trasladado días anteriores, el señor Pacheco pone una camioneta distinta, una camioneta que pertenece al señor Quique Güey, que es su jefe y mejor amigo. Cuando solicitábamos que esa camioneta se ponga a disposición, pusieron muchas trabas, la pusieron a disposición ya por orden de la policía y la fiscalía, y esa pericia determina que el parachoque de esa camioneta tiene por supuesto una pintura fresca. Asimismo, el resultado de las pericias todavía no se envían a la fecha, la policía de absorción atómica. Hemos solicitado también la toma de declaración de testigos puntuales, que tampoco han ido a declarar, y finalmente esta investigación ya pasó a la Fiscalía Especializada en Feminicidio, que está a cargo de la doctora Karen Ruth Padilla Tenorio, y que esperamos que las diligencias que nosotros hemos solicitado, como levantamiento de comunicaciones, geolocalización de los celulares, entre otras diligencias más, se puedan llevar a cabo. Ya 3 meses desde el inicio de búsqueda de justicia para Maricar, donde amigos, amigas y familiares han confluido en ideas y se han organizado activamente para realizar diferentes actividades, como vigilias, plantones, marchas e incluso una poderosísima campaña en redes sociales que ha involucrado no solo a las personas del círculo cercano de Mariela, sino también a personas de otras ciudades del país e incluso del extranjero, todo por búsqueda de justicia. Desde la plataforma Ni Una Menos Lambayeque seguiremos respaldando la lucha de la familia de Maricar. Además, exigimos a las entidades correspondientes celeridad en el caso y que ya no se retrasen más las investigaciones, porque Maricar no murió, Maricar la mataron y todos necesitamos saberlo. La justicia debe salir a la luz. Justicia para Maricar.